Quiero decirles, para que se sepa categóricamente, que con Aristides Herrera en la alcaldía y con Rosa Cortes como gobernadora de la cadena, este Santa Marta sí es posible.
querido amigo, doctor Rosa. Desde hoy, aquí tiene su equipo de carretera en Santa Marta, para que el camino a la victoria de la próxima gobernadora de Magdalena sea de la mano de Dios y de este gran equipo que tiene aquí hoy. Y quiero decirles a ustedes, mis queridos amigos, que lo que decían era que no podíamos ganar la alcaldía también de Santa Marta. Y que así como necesitamos una buena gobernadora, también necesitamos un buen alcalde. Y que no podíamos ser alcalde de Santa Marta porque no teníamos el respaldo para hacerlo, porque no éramos el candidato de la administración. Pero yo estoy absolutamente seguro que de la mano de Rosa López, con la ayuda de Dios y la ayuda de ustedes, el próximo 25 de octubre será el alcalde de Santa Marta.
con salud, con empleo, con educación, porque soy una convencida que tenemos que construir tejido social, acabar con la desigualdad que hay y erradicar la pobreza extrema de un departamento y de un distrito. Y eso es lo que me ha pasado toda la vida, a trabajar por las familias más necesitadas. Este es el gran respaldo que tengo en todos los cerros, invasiones y barrios de este distrito. Mi trabajo social. Y a mis adversarios que me critican, ataques todos los días, irrespetos, agravios verbales, seré como Shakira, ciega, sorda y muda. Del departamento del Magdalena.
vida de Santa Marta. El haber extendido la mano a todas las comunidades cuando me han necesitado. No me siento bien. Con firmeza, con decisión, con respeto y con amor. De la mano de ustedes trabajaremos por un distrito y por un departamento que está esperando un gran desarrollo y una gran inversión social. La alcaldía y la gobernación tienen que ser un matrimonio. De Rosa Cotter,
para así como lo han dicho algunos allá arriba, se complete el matrimonio perfecto. En el día de hoy hemos anunciado que el grupo significativo de Otra Santa Marta es posible, respaldará a la doctora Rosa Cotes a la gobernación del departamento de Magdalena. Creemos que con la doctora Rosa Cotes se va a acabar esa mala maña, esa mala historia de los conflictos entre la alcaldía y la gobernación del Magdalena. Esa mala maña que cuando ganan las elecciones hay una rivalidad entre la alcaldía y la gobernación. Y estamos absolutamente seguros en el grupo significativo que con la doctora Rosa Cotes, a partir del 1 de enero, inicia una nueva etapa en las relaciones de la alcaldía y la gobernación. Y que de la mano de ella, con todo su tejido social, con su trabajo social, con la Otra Santa Marta posible, lograremos sacar adelante los grandes proyectos de desarrollo que tiene esta ciudad. Y que ella, con su experiencia en lo social y con su talento y su talante para dirigir al departamento, logrará que con la alcaldía de Santa Marta podamos hacer una gran gestión ante el gobierno nacional y los organismos de cooperación internacional para sacar adelante los grandes proyectos que necesita Santa Marta. Hoy le anunciamos a Santa Marta que no solo vamos a votar por Rosa Cotes, vamos a respaldarla, vamos a apoyarla y, lo más importante, vamos a trabajar con el mismo ahínco y el mismo esfuerzo, como lo hemos hecho para la alcaldía, para que el próximo 25 de octubre Dios nos dé la victoria. Por eso estamos absolutamente seguros que con la doctora Rosa Cotes en la gobernación del Magdalena y Aristides Herrera en la alcaldía, Otra Santa Marta es posible. Muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Ya los había saludado arriba cuando estábamos en el evento. Ustedes siempre son mis amigos y amigas, y ahora en este proyecto a la gobernación del departamento espero su apoyo incondicional, y agradecerle al doctor Aristides Herrera este apoyo incondicional a mi proyecto social incluyente a la gobernación del departamento de Magdalena. Doctor Aristides Herrera, mil y mil gracias por este aporte y por este apoyo a lo que es todo mi proyecto, a la gobernación del departamento. A su señora Lina, mil y mil gracias. A todo tu equipo, mil gracias por creer en este proyecto. Gracias.